en el suelo, alcanzó a golpearlo. Ahí estaba ya doblado, le alcanzó a golpear a la altura del hígado. Pero sin duda a veces también aquí ya. Knockout ang kalaban, pero talo ang ating kababayan. Paano ito nangyari, mga idol? Taong 2010, naganap ang bakbakan sa pagitan ng Meksikano at Pinoy fighter. Ginanap ang laban sa Mexico. Lumipad ang ating pambato na si Denver Cuello para sagupain ang knockout artist na si Juan Hernandez Navarrete na merong record na 16 wins, 30 knockouts at isang talo lamang. Ang laban na ito ay mahalaga para sa ating kababayan dahil WBC, minimum weight title eliminator ang laban. Tatlong rounds nga lang po tumagalang laban. Atin pong panoorin kung paano bagsak ang kalaban, ngunit nanalo pa. Venga la campana, primer episodio, hacer de estudio, para nada, los dos se fueron. Churrito Hernández, que fue campeón, cinturón de oro. También este jovencito. Ahí simplemente lanzando la mano derecha. Ahora la mano izquierda. Buscaba ahí. Y empiezan los gritos de la afición. En esta pelea estelar. La mano derecha entrando en el rostro. Aunque no con gran calidad. Y la mano izquierda también de este hombre. Vámonos. Lanzando los dos golpes. Yéndose al frente sin temor alguno. En este berrao. De que el jalone a la altura de la cabeza. Hacia el frente. El filipino. Tomando la distancia y luego vamos a ver la mano izquierda. Marcando la mano derecha y luego la mano izquierda hacia el frente. Ven, ven, no te me muevas tanto. Te quiero quietecito, le tira la mano derecha y la mano izquierda. Primero la izquierda, después la derecha estallándole. Ahí en el rostro. Y el filipino como que también lo resiente y va para el frente. Allá intenta. Que busca de nueva cuenta la mano izquierda, pero también recibe la mano derecha y luego el cruzado en el rostro. Ahí se está quejando nunca. El episodio estuvo emocionante. Cualquier golpe que está esperando de izquierda. Ahora sí, como dicen en antaño y como dice el doctor Alfonso Morales, el golpe es tremendo. Como dice el doctor Alfonso Morales, no pierde usted de vista la mano izquierda. El golpe dice que no fue, pero es contable, es contable. Así es que el Churros ahorita y el filipino decía que no, pero se va al abordaje. Cuidado con esa izquierda del filipino, porque lo va a cazar. Está metiendo mucho la cabeza el mexicano, porque están trompicados los dos peleadores. Están haciendo lo suyo. Qué fuertes golpes por parte del mexicano. Queriéndolo acabar, decía el filipino que lo iba a hacer Yang Yang, pero en esa ocasión hemos visto bien plantado al mexicano. Yang Yang ha recibido los golpes del Churrito Hernández, pero es una condición física que tienen. Cuidado con la mano izquierda del filipino Denver Coello, el Yang Yang, cuando ha recibido el golpe tremendo y la gente se emociona aquí. En el auditorio Plaza Condesa, vaya, vaya que se está bien plantado en este segundo episodio y ha desconcertado al filipino que no ha dado en una sola ocasión. Que se cuide el mexicano porque realmente en cualquier momento lo pueden prender y cuidado, está deteniendo la mano izquierda que está haciendo su pelea. A ver ustedes cómo se va. Así ha quedado este muchacho, el Churritos Hernández, que se va hacia adelante. Juanito quiere. En sus manos aquí, ya con más tranquilidad, el mexicano ha dejado y tener mucho cuidado, ha bajado bien, hecho bien el rolling sobre la punta de los pies, bien, en varias ocasiones ha conectado, buena guardia del filipino que iba con todo, con ese izquierdazo para los 10 últimos segundos de este episodio tremendo. Y aquí esto es todo, como dice el referee. Aquí de Beto se amarran. Inmediatamente el árbitro ahí le llama la atención para que se separen. Ahora viéndose mejor ya Churritos Hernández desde el segundo episodio. Lanzando más golpes. Y ahí precisamente le indican desde su esquina. Cuando esas manos no encontraron al opositor. Y allá va inmediatamente con la mano izquierda. Tratando de conectar al rostro. Aquí vuelve a conectar ahora sí. Está ya la mano izquierda en el rostro del Churrito. ¡Vaya golpe! ¡Está en el suelo! ¡En el suelo alcanzó a golpearlo!
Ahí estaba ya doblado, le alcanzó a golpear a la altura del hígado. Pero sin duda a veces también aquí ya ha terminado esta pelea. Pero eso no puede ser. Perdóname. Estaba en el suelo. Pero estaba en el suelo. ¿Cómo lo lastima de esa manera? Y él se había hincado porque sintió el golpe. Y luego va con la mano izquierda. Por eso el doctor Manuel Galván va inmediatamente a ayudarlo, porque el golpe es tremendo. El golpe va sin protección y ya estaba en el suelo. Como el árbitro diciendo, tiene que ver, esperar a que el doctor venga, lo cheque y va para arriba otra vez. Estaba inerte. Por descalificación. Exactamente, ya lo habíamos dicho. La verdad, Abelardo, la gente está contenta y el filipino está molesto, pero hay que reconocer y tener lo suficientemente convincente que uno hizo un error. Vamos, Abelardo, si llegas allá con el doctor. Sa labang ito, disqualified po ang ating kababayan dahil sa suntok na binitawan ito nang sandaling napalhod na ang Mexicano at sinuntok daw kamo ng ating kababayan. Ngunit kung titingnan at papansinin, makikitang pinigil ito ng ating pambato. Hindi lang po ganun kalinaw dahil nakatalikod sa camera. Oo nga't alam naman natin na bawal ang ganitong gawain, pero para nga po tayong inagawa ng panalo dahil maging ang kalaban tanggap na ang pagkatalo at maging ang kampo ni Coelho nagulat po sa naging resulta ng laban. Ano pong masasabi nyo dito, mga idol? Tama lang ba ang naging pasya sa laban? Comment lang kayo, mga idol, at babasahin natin yan isa-isa. Like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a